Muy bien, en la sección del día jueves, la lección nos presenta claramente cuál es la posición del apóstol San Judas con relación a la ley y la gracia. Y es bien interesante la manera en que presenta la lección y específicamente la Biblia este tema con relación al apóstol San Judas. Resulta que el libro de San Judas es un libro bien breve de la Biblia, en realidad tiene una página y media. Y Judas se presenta como el siervo, como el esclavo de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, él admite que era hermano de Santiago, hermano a su vez de Jacobo. Asimismo, él se identifica como hermano, pero algo interesante. Él presenta cuál es la posición de la ley con relación a la gracia. Y leo literalmente Judas capítulo 1, versículo 1, es el único capítulo que tiene. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 4. Versículo 3 está exhortando que contiendan ardientemente por la fe todos los santos. Y el versículo 4 dice, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antemano han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje. Oiga bien, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos convierten, dice, en libertinaje. Pero aquí mismo dice claramente Judas que estos están destinados para perdición. Por agarrar la gracia como para jugar con ella y tener libertinaje. Y menciona que a los ángeles, ellos fueron prisioneros para estar reservados para la condenación. Así mismo como Sodoma, como Gomorra y como aquellos que salieron de Egipto. Que porque no creyeron, oiga bien, y no obedecieron. Dos palabras muy importantes. No creyeron y no obedecieron. Todos los que salieron de Egipto, entonces enfrentaron consecuencias, fueron destruidos en el desierto, como alguno de ustedes va a recordar. Entonces dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, esta gente lo que hace es pervertir la escritura. La gracia de Dios la echan por tierra y no obedecen y niegan al Señor con sus hechos. De tal manera que esto es algo bien serio. Y de esto es lo que está hablando el apóstol San Judas. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero en el desierto quedaron muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron y no obedecieron. Judas recuerda a su audiencia la experiencia de los israelitas que habían sido liberados de la esclavitud egipcia. Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le dio su ley, pero ellos ni creyeron ni la obedecieron. Por lo tanto, enfrentaron consecuencias. Afrontaron consecuencias terribles, dice la lección. Aquí deja muy claro Judas, deja muy claro que la gente puede apostatar y que quienes lo hacen afrontarán castigo. Todos los que pretendan tener fe deben estar dispuestos a expresarla mediante la vida de obediencia. Así es que Judas es bien claro, allí dice, quien no reciba los mandamientos, no los obedezca y no crea que Dios quiere salvarnos, preservarnos, conservar nuestra vida y darnos vida eterna a través de su ley, entonces va a enfrentar consecuencias, así como Sodoma y Gomorra, como los ángeles, estos ignorantes que pervierten la escritura van a ser de alguna manera destruidos. Versículo 12 dice que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por todo como árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Ahora, el consejo del apóstol San Judas es el siguiente. Algunos que dudan, versículo 22, hay que convencerlos y a otros salvar, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso, en otras palabras, el Señor va a terminar la obra. Esta gente que ha pervertido la gracia del Señor y lo ha convertido en libertinaje, va a enfrentar consecuencias. Pero tú y yo seamos fieles, obedientes hasta el fin. Y entonces el Señor nos va a recompensar cuando Él venga en gloria. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.